vermez, dalgalar alır da geriye vermez. Nefesim haramdır, yangınım sönmez. Anlat Karadeniz, nefesim yetmez. Sen anlat Karadeniz. Quisiera que hubiésemos pasado nuestra primera noche de otra forma. Pero te prometo que nunca olvidarás esta noche. Quiero decir, al menos haré todo lo posible para que eso suceda. We'll be right back.
desperté, ¿verdad? Te estoy esperando. Estaré allá en media hora. ¿Qué estás haciendo aquí, primo? ¿Y tú de dónde apareciste? Estoy trabajando. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué significa esa pregunta? Este es un hotel. Tengo cosas que hacer por acá. Mustafa, no me estorbes y vete. No, ya te dije que tengo cosas que hacer. Parecía sospechoso. Te haré un control. Pídale su identificación. A su orden, comisario. ¿Ves? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a arrestar? Lo haré si es necesario. Anda, vete a tu casa, por favor. Obedece. ¿Entonces ahora lo estás protegiendo? No, te protejo a ti. Sí, ya lo veo, primo. Ese maldito está ahí como si no hubiera hecho nada. Después de todo el daño que le hizo a mi esposa y a mi hijo. ¿Pero por qué te estoy contando esto? Tú sabes muy bien cómo fueron los hechos. Todo esto es muy extraño. Edad siempre consigue lo que se propone. Voy a matar a ese desgraciado. Te lo estoy diciendo en tu cara. Vamos, arréstame. Haz lo que tengas que hacer. Vete a tu casa a dormir, primo, y déjame hacer mi trabajo. Bienvenido, comisario. Ahora trabaja de noche. Te cubres bien con tus hombres. Les echas la culpa como sea a ellos. Por lo que veo, te crees muy sabio. Pero creo que no lo eres. Solo eres astuto. ¿Sabes cuál es la diferencia entre sabiduría y astucia, verdad? Jugaremos a los enigmas. ¿Cuál es? Estoy curioso. La sabiduría tiene relación con la verdad, la justicia y con la moral. La astucia, en cambio, tiene relación con todo lo que sirva. Entonces, se cansa, se atasca y se equivoca. Y en ese momento, yo estaré justo ahí, ¿verdad? Yo estoy parado ahí. Ojalá que no me haga esperar demasiado, comisario. Hallaremos una solución y todo saldrá bien. ¡No puedo disparar! ¡No! ¿A dónde creen que van? No lo escuche, súbelo. ¿Qué pasa, Lobito? No llueve ni tampoco truena esta noche. ¿Te acostumbraste a dormir aquí o qué? ¿Qué puedo hacer? Es más cómodo aquí. Duermo más abrigadito.
pincha me dolió. Vaya, vaya. Mamá, cuéntame una historia. Cuenta la historia que, hace muchísimos años, había un hombre muy cruel, llamado Barba Negra. Barba Negra tenía una casa muy grande. Entonces, un día decidió casarse con la joven más frágil del pueblo. Lo hizo y se la llevó a su casa. Puedes ver todas las habitaciones, excepto una, y se la señaló. ¿Qué hay en esa habitación? Las personas que secuestraba. ¿Quién salvó a esas personas? ¿Qué voy a hacer con ustedes? Se duerme uno y se despierta el otro. No hay nada que hacer. Tienes que aguantarlo. ¿Eso piensas? Eso pienso. ¿Estás preocupado por tu hermano? Cuando mi padre falleció, mi hermano nos crió a todos como un padre. Nos alimentó con amor. Compró cosas para nosotros. Y lo ves rugir al gorila. Pero mi hermano es un hombre muy sensible. Él es muy cariñoso. Sus ojos se llenan de lágrimas cuando ve una película. Pero él lo oculta. Siempre dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó ahora? No entiendo. ¿Qué película tan ridícula? Y luego sigilosamente abandona la habitación. Mi hermano esconde su pena. Es así. Porque los padres ocultan su dolor. Y él es el mejor padre. El mejor de todos. ¿Qué pasa? ¿Qué película me hizo llorar? Dime. Mentiroso. ¿Ah? ¿Te inventas historias? Solo porque estoy lejos. Ahora dime. ¿Qué película según tú me hizo llorar, Nefes? Él siempre fue así, mentiroso. De tanto decir mentiras, luego se las cree, ¿sabes? ¿Qué tonterías dices, Mustafa Kaleli? Murat, Fatih y tu esposa, pregúntale a ellos, todos dicen lo mismo. Qué mal. A la gente le gusta hablar cuando no tiene vida propia. Mustafa, ¿quieres beber un té? ¿Un té? Seguro. Ahora dime una cosa. ¿Yo era mentiroso cuando era un niño? Sí, lo eras. Hermano, decías que tu abuela había muerto cada vez que tu profesor de matemáticas quería tomar un examen oral. Sin embargo, ella estaba viva, pero nos daban las condolencias cada dos meses. Entonces, la muerte es inevitable. Un día realmente murió, pero nadie nos creyó. Finalmente, la gente del pueblo nos dio las condolencias después de que el señor Osman lo anunciara oficialmente. Así fue. Me acuerdo muy bien de eso. Sí. Lindos recuerdos, ¿no? Ven aquí.
pobre madre. Por favor, regresa a la casa. Solo ignórala. Mi madre es complicada. Ella nos saca de las casillas. Pero nuestro amor es grande. Muy grande. A mi madre hay que domarla. Así te enseñará cómo hacerlo. Ella es una experta. Nada más a entender, aprenderás cómo lidiar con la señora Sanille Kaleli. Serás una experta también. ¿Eh? Vamos. Suban al auto y regresen. Toma a Gigi y vámonos. Iremos por la mañana. Gigi está durmiendo. No quiero despertarlo. Sí. Tienes toda la razón. Ya perturbaron mucho su sueño por hoy. Pero mira, mañana desayunaremos todos juntos en casa. Voy a hacer cuimac. A los niños les encanta. ¿Tú has comido cuimac antes, cuñada? Simplemente mezclas el queso con el maíz y es así de simple y delicioso. Tu cuñado hará cuimac para ti. Y créeme que te va a encantar. Y mañana tomaremos té. Todos juntos. Ahí estaremos. Gracias. Estaré esperando. Ahora entren. No estén aquí afuera en el frío. Buenas noches. Hermano. ¿Qué? No vas a hacerle nada a Vedat, ¿no es así? Vedat. Ese miserable tenía razón, Tahir. No puedo ver crecer a mis hijos estando en la cárcel. Por eso lo dejaré en las manos de Dios. Adiós. Mustafa. Dices la verdad. Tahir. Tú eres el mentiroso aquí, mi muchacho. No, yo. Ve a la cama. Buenas noches. No lleguen tarde mañana. Tienes una bonita familia. Dos preguntas para ti, Nefes Kaleli. La primera, ¿mi madre está incluida en esta familia? Y la segunda, ¿mi familia también es tu familia? ¿Cómo amaneciste? ¿Pero qué sorpresa es esta? ¿Qué estás haciendo, Mustafa? No lo ves, estoy haciendo cuimac. ¿Tú? Sí, tu marido, ¿por qué esa cara? Ponle un poco más de mantequilla. Es la receta de mi amado padre. Déjame cocinar. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día, Verac. Ayúdame, querida. Mira, invité a toda la gente. Vamos a desayunar. Pon la mesa, por favor. Sí, claro. No hay problema. Oh, ¿pero qué es todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Buenos días, madre. Buenos días. ¿Mamá? Mira, invité a gente a desayunar. Tahir y Nefes también vendrán. Vamos a desayunar juntos, así que no pongas esa cara que pones siempre de señora enojada. ¿Yo? ¿Dices que tengo mal genio? No, claro que no. ¿A quién se le ocurre? Claro que no.
Madre, ven, ayúdame con esto que se quemará. ¿Qué está pasando? Mamá, despierta, despierta, se va a quemar, recuérdelo. Toma, ten esto, cariño. Esperemos que no sea nada malo. Se está quemando. Oye, dime una cosa. ¿A dónde fuiste a pasear? Estaba dando vueltas. Ah, cuando niño girabas y girabas. Te mareabas y yo te cargaba y me vomitabas en la ropa. Luego cambiaba tu ropa y te hacía cariño. Hermano, ¿te sientes bien? Estoy bien, muchacho. Estoy bien. Estoy mejor que nunca. Oye, dime. ¿Qué? No estás enojado conmigo, ¿no? No, hermano. Estoy hablando de lo que dije de Nazar, mi muchacho. Porque el otro día te critiqué. Hermano, escucha, Nazar es una muchacha magnífica. La quieres, ¿verdad? No me molestes, hermano. Dime la verdad. Claro que sí. Bien. Te entiendo. No te preocupes. Todo va a estar bien. Ya va a pasar. Todo será como solía ser. Estaremos juntos. Nos amaremos el uno al otro. Somos una familia llena de amor. Es mejor que vayamos adentro a trabajar. Entremos. Invité a todos a desayunar. Ayúdame. Entremos. ¡Ay, cómo me duele! Ven conmigo. Ayúdame. Buenos días, señora Turcan. Buenos días, Vedat. ¿Qué pasó? Nada. Nazar dejó su teléfono en casa porque se fue apurada ayer. Vine a dejárselo. Espero que no haya sido molestia. Podría haber enviado a una persona a recogerlo. Deme el teléfono, voy a dárselo. Me encantaría ver a mi hija ya que estoy acá. Como dijo, ella se fue apurada. Nazar no se llevó nada para ponerse, así que se fue de compras. ¿Ahora por la mañana? Las mujeres son criaturas increíbles. La invitaría a entrar, pero sabe que también tengo cosas que hacer. Bueno, será mejor que me vaya. Espéreme, le diré a uno de mis hombres que la lleve a casa. Conozco el camino, no tiene por qué molestarse. Como usted quiera. Por favor, salude al señor Semil. Thank you.
Geydim çaruhlarımı da gel bağla bağlarını. Geydim çaruhlarımı da gel bağla. ¿Por qué te vas, hijo? Mire, suegro, usted siempre nos está diciendo arranca a toda velocidad. Sí, sí. Bueno, eso debo hacer ahora. Muchas gracias, hermano. El desayuno estuvo delicioso. Tu hermano te quiere con el alma. Muchas gracias, Mustafa. De nada, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias. Disfruten su desayuno. No olviden limpiar la mesa. No lo terminaste, pero yo me lo comeré después. A mi esposo le gustaba cocinar. Este muchacho. Escuchen, mellizos. Sí, hermano. Nunca dejen a Mustafa solo. Vayan tras él. ¡Mustafa! ¡Mustafa, espéranos un segundo! ¡Espera, espera! Tahir, ¿estás bien? Estoy bien, no pasa nada. Voy a ver al primo Mijat ahora. ¿Tú qué vas a hacer? Visitaré a Merjan después de llevar a Chiquita a la escuela. Sabes que te volverán a tratar mal. Lo sé. Pero mi terquedad es más grande que su odio. Todo bien, entonces. Bueno, yo ya me voy. Ven, hijo. Cambio de lugar, Lobito. Buen provecho. Muchas gracias. Llegaste. ¿Sabes que fui a entregar el teléfono a la niña? Sí. El señor Vedat dijo que Nazar fue de compras. ¿Y eso qué? ¿Compras a esta hora de la mañana? ¿No es raro? ¿Cómo voy a saber, mujer? Tengo cosas que hacer. Mi teléfono no deja de sonar. Me voy. Quiero que vayas a preguntarle al capitán Semal si necesita algo. Deja de mirar, muchacho. Muévete. Fatih, ven conmigo. Ven, Fatih. Ven. Sí, hermano. Tengo que entregarte algo. Espérame un poco. Llévale estos a tu hermano Tahir y dile que guarde estas llaves. ¿Pero por qué? Porque quiero que lo hagas, Fatih. ¿De acuerdo? Ahora debo irme. ¿A dónde vas, Mustafa? Tengo que ir a la ciudad, Fatih.
Tu cuñada necesita algunas cosas. ¿Necesitas algo, muchacho? No, nada, hermano. Dios, dame paciencia. Hermano, tengo que repetírtelo todo el tiempo. Muévete. ¿Mustafá está dentro? No, se acaba de ir a la ciudad. ¿Murat fue con él? Murat está en el barco. Mustafá se lo ordenó. ¿Pero qué fue lo que les dije? ¡Que no lo dejaran solo! Quise ir con él, pero tú sabes cómo se pone. Mustafá no acepta sugerencias. Buenos días, primo. Buenos días, muchacho. Ayúdame. ¿Sí? Mi hermano Mustafá no está bien. Algo va a hacer, estoy seguro. ¿Me lo dices a mí? Lo sé, muchacho. Pero ya tomé medidas para eso. ¿Qué medidas? ¿Sabes que esta mañana le di el teléfono de Mustafa y el tuyo a Ali? ¿Y? Le pedí a mis amigos en informática que descargaran un programa de rastreo tanto para el de él como para tu teléfono. Lo tengo. Seguiremos a Mustafa paso a paso. Hermano, ¿dónde podría estar? Estoy en la ciudad. ¿Qué pasó? ¿Por qué preguntas? No, por nada. Vine al muelle y tú no estás aquí. Ah, espérame. Estaré ahí en una hora. Adiós. El luchador vencido nunca está satisfecho. Siempre quiere la revancha, Mustafa. Entonces, finalmente decidiste matarme, ¿verdad? Y juntaste valor en tan poco tiempo. Te felicito. No lo dilatemos, Vedad. Necesitamos hablar. Hablemos. ¿De qué se trata? Hablaremos por teléfono como enamorados, idiota. ¿Dónde quieres que hablemos? Estaré en un restaurante en la calle Yabu Selim. Te enviaré la ubicación. Comeremos un buen almuerzo. Media hora. Estaré ahí en media hora más. Está bien. Thank you.
Bienvenido, señor. ¿Busca al señor Mustafa? Él está en el baño ahora. Por favor, pase a sentarse. Cuéntame. No es nada, Fatih, no es nada. Quédate aquí y no vayas a ningún lugar, muchacho. ¿A dónde vas, Tahir?